Right now, me and my mom are going to check this out, which is a draw pad, which is a better animation. Yeah, we're gonna make a new intro para los nuestros los chilos. It's gonna be good. Oh, feliz años 2018, baby. Feliz 2018. Empezando con un caldito de pollo que la verdad nos hacía falta. Ayer lo hizo mi mamá y ahora fue el recalentado. Ahí está, ya sintiéndonos un poco mejor. Amigas, buenas noches. Estoy aquí intentando cantar poquito porque me dieron muchas ganas de cantar, pero no me salían. Como tengo la voz, miren. Y ni para qué madreármela más. Y a lo mejor si sigo cantando me voy a enroncar o algo así mejor. Estaba escuchando Hash. Me gusta ahorita mucho una canción que ya tiene tiempo, pero se llama... Bueno, creo que ya tiene tiempo. Dejen ver cuánto tiempo tiene. Sí, ya tiene más del año. Tiene desde el 2016. Febrero del 2016. Ay, güey. Ups. Se llama La Aprendí de Ti de Hash. Está bonita esa canción, me gusta. La quiero cantar ya que me aliviane. También no me he olvidado la de Yuridia. Ya más o menos la tengo. Y pues sí, estoy pensando en cómo lo voy a hacer para grabar canciones que quiero subir a mi canal. Ya les había dicho y por una u otra cosa, si no me ayuda apoyo, pues dejo pasar las cosas. Y la verdad que me tengo que yo independizar y hacerlo yo sola y no depender de nadie. Porque pues ya trabaja todo el día, está ocupado. Y aparte pues él tiene sus grupos y así. Y pues si yo quiero tener algo mío, pues yo lo tengo que hacer. Yo tengo que pues arreglar las bocinas, micrófonos y todo, grabar y subir, ¿no? Todo eso. Hoy fue primero de enero, que en 12 días es mi cumple. Voy a cumplir 35 años de edad. Oh my God, ni lo siento, la verdad. Como que por dentro soy la misma, aunque no. Por fuera soy otra. No voy a decir mis metas otra vez este año porque no las quiero arruinar. Pero, pues sí, voy a editar el blog ahorita rápido para subirlo. Está cortito, pero pues algo, ya ven. O sea, hasta que no estemos al 100 vamos a poder bloguear bien. Porque, por ejemplo, el pollo ahora todo el día estuvo malo. Yo barrí toda la casa y limpié el cuarto lo que pude. Porque pues él estaba ahí. Cambié coches, cambié todo. Y pues más o menos le di una limpiada. Pero ahorita me metí a bañar y me salí. Ojalá no me madre. Pero igual me siento bien. Nomás el enfado de estar tosiendo y todo eso. Es como que, ay, ya vete, tos. Bueno, pues amigas, nos vemos al rato. Déjenles edito el video y lo subo. Me quiero cortar el copete. Nomás que me lo he cortado antes y no me ha gustado, pero quiero algo diferente, no sé. Me voy a pintar el pelo a lo mejor también. Y me lo quiero cortar cortito. Cortito. ¿Qué sabían de este manjar, amigas? Frijolitos con sopita de arroz. Y a mí, pura vitamina y proteína y todo. No es proteína, sí. Pero vitamina sí, hierro. Que aprovecho, amigas. Chale, buenas noches. Aquí sigo tirado, sigo en cama tirado. Me he levantado un ratito ahí, pero sigo enfermo. Estaba revisando información acerca de los síntomas que tengo. Espero en Dios que no tenga influenza, porque casi estoy en ese riesgo, ¿no? Con dolor de cuerpo, fiebres altas, escalofríos me dieron. La garganta la tengo muy encerrada. Toso bien seca la voz. El toser está bien seco. Pero bueno, aquí andamos. Estamos cansando.
esperando que nos pueda, me pueda sentir mejor. Hay mucho que hacer, muchas cosas que pagar. Y bueno. Vamos a ver qué rollo. Vamos a descansar y mañana esperemos que me sienta mucho mejor. Que tengan un feliz 2018, comienzo 2018. Esperemos que no termine así mi año. Pero bueno, saludos. Sí, entonces, buenas noches, amigas. Aquí estoy con mis chamacos. Ahí está el Ángel, también está malito. Bueno, ya lo vieron toser en el vlog de anoche, de ayer. Ahí está Leo. Leo, hola. Hola. Leo no nos deja ver nada en la tele, amigas. Él quiere nomás ver lo que él quiere ver. Nosotros queremos ver Game of Thrones, que no lo hemos mirado, es la primera vez que lo vamos a ver. Y Leo se adueña de la televisión. Le digo, mire, porque quiere mirar Trolls. Le digo que mire Trolls en mi teléfono. Y no quiere, amigas. Me lleva a tu cocina y a la cocina. Me está viendo bien llorón. Amigas, ¿ustedes creen que deberíamos haber agarrado la vacuna del flu? Déjenme saber. A lo mejor todavía podemos ir a agarrarlo, pero yo he escuchado mucho de que una vez que lo agarras y que te pega. Así que ojalá que no, pero la verdad que si ayuda, si ustedes tienen la experiencia y les ha ayudado, díganos para ir a ponérnosla. Esta última vez que le tocaron las vacunas a Leo, yo dije que no quería que se la pusieran y me arrepentí. Más que oyes tantas cosas que te dejas llevar. Pero déjenme saber. Déjenme saber si ustedes se la pusieron a ustedes o a sus niños. Otra cosa también que les quería decir es que tengo hace como, no sé, unos 5 o 6 años, no me acuerdo. Abrí un canal de cocina, se llama Sazón Cachanilla. Y no encuentro el password ni el email. Voy a buscarlo, voy a encontrar, a ver si otra vez puedo empezar a subir ahí. Se llama Sazón Cachanilla, a ver si se los pongo aquí en el link, aquí en la información de abajo, para que vayan y miren qué recetas he hecho. No son muchas tampoco, no tuve tiempo de hacer muchas. Pero bueno, voy a ver si recuerdo el email y el password, o a acordarme. Amigas, buenas noches. Ya estamos casi a punto de dormirnos. Ten, papi, ponla ya, please, ponla ya. Nomás queremos mandar saludos. Tenemos como 2 días que no mandamos saludos, pues porque ya ven, hemos estado enfermos. Pero ahorita les vamos a mandar saludos. A ver si le entiendes a mi letra. Ahí está Pollo, pues está malito también todavía. Saludos para Belén Ochoa, Carmen Romero, Yuri 91, María Morales, Diana y su Lexi Blog, My Mommy's, ¿qué? My Mommy Life. Uh-huh. Saludos para My Mommy Life, Adriana Chávez, Cristina Sunshine, Saraí Ramírez, Comida Mexicana con Ali y Es Vanidosa. Muchas gracias por tomarse el tiempo de comentarnos. Se lo agradecemos mucho, 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 no saben cuánto. Y estamos muy contentos de que nos comenten. Yo me estoy esforzando de tener vlogs diario para ustedes. Ahí lo tengo que empujar a que esté blogueando porque nunca bloguea. O sea, tengo que estar, pollo, blogueaste. Como les digo, no le va a tocar mal. Está malo todavía. Se lo tiraron. Ya vamos de salida, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué, papi? ¿Qué pasó? No se puede abrochar, su mameluco. Ve con tu papi, córrele. Yo te ayudo. Y pues sí. Okay. Nos vemos mañana, amigas. Ya, hasta aquí la dejamos. Ya se está guardando el vlog. Y pues para subirlo de volada. Buenas noches. Bye. Nosotros los chilos.